Tres galletas. A mi plato. Son de avena. Yo creo que yo debería de comer esto diario. Ahorita que estoy malita. Chale, güey, me canso bien rápido, güey. Agustín Fernández. El Agustín. La mía está más bonita. No hubo tanto tiradero, miren. Me parece todo. Por Dios, me voy a volver a dormir, bebés. Ustedes no saben. Pero yo soy capaz de todo. De todo. Pues ni modo. Nico y Agus hicieron el amor a llorar. No sé, Ferran. Yo qué vas a ver. Ay, qué rico, ¿no? Estaría rico. A mí, ¿saben qué me gusta? No extrañas el techo de aire de despertar en la casa de la vuelta por la sí. Sí, a mí sí me gusta. Wendy, Nico se portó bien. Sí, él es un amor. El bebé es lindo. Bebé no hace nada. Él nomás baila y todo. Necesita el cuarto de Nico, no está con llave. Es con huella. Yo no tengo toda la huella. Andas en el. No, ando en la casa de Ciudad de México. ¿Por dónde vamos a ver el show donde sales con Poncho? Es el Ponchendi. Lo van a poder ver por el canal de Poncho. Les voy a explicar por qué. Yo tengo puros videos en vivo en mi canal. Y todo eso me quita algoritmos si yo subo videos editados. Y como esos son editados y así, y Poncho tiene puros editados, yo le dije que mejor lo subiera en su canal. Y me dijo, ¿sí? Obviamente, cuando llega el mes se mandan las estadísticas, siempre te las arroja YouTube. Yo ya Marcela, mi amiga, pues le sabe a todo. Te arroja las estadísticas YouTube. Y listo, ya, nos repartimos, ya. Pero todo bien. Poncho pasó a saludarte, lo viste, ¿no? Deja que baje el tirón. ¿Qué es el tirón? Esto, así. Nada, no, que andas de perra. ¿Quieres que se me vaya a ti y me regañe Instagram? ¿Por qué tan peinada? Me acaba de levantar loca, ando en pijama. ¿Qué jota en su sano juicio se levantan? Venga, no mames. Ay, esa manzana ya duró un chingo. Puede venir la alegría. No, a mí me gusta mucho ver hoy. Soy team hoy, vive. O a la Gali me encanta a mí. Andrea y todas. Tania Rincón. La Andy Escalón también me cae muy bien. Todos son buena onda. Ay, Hipólito. Siempre va Hipólito y los tengo aquí enfrente. Aquí están, aquí al lado. Y aquí al lado está esa televisa. Alguna misma acera. Un día me voy a maquillar y me peino rápido y luego me meto. Me voy a llevar a fuera allá, mamá. Se los juro. Soy capaz de hacer un en vivo aquí y estar así. Ay, sí, hermana. Me voy a ir a la tele porque me voy a meter en perra y llego y me meto. Ya, de verdad. Estaría padre, ¿no? ¿Tú qué culera? Y yo, a ver, Paul. Vengo a declararte mi amor. ¿Cómo que vas a tener un hijo?
El canal de Sabe Quién me está pidiendo 250 la gente para dar las reseñas de YouTube. Paguen un curso. Se paga un curso. En internet pagas un curso. Te lo dan de 3 días. El curso te lo dejan ahí en tu un video bien bonito. A gusto. Te ves más delgada, ¿sí? Adelgacé ya 3 kilos, mira. Les voy a enseñar. La grasa no se me ha salido. Se me ve poquito el cheto, ¿verdad? Pero miren. Adelgacé 3 kilos. Pues ya saben que tengo culito de muela, dice Poncho, pero adelgacé 3 kilos y siento que me veo mejor. Todos me dicen. Aquí anda la Grecia. Ahora que viene ahí, perra. Se me ven las pilas. Pues tengo pilas, culera. Es lo que estaba platicando. También cuando las muchachas me ponen. Pero siempre son mujeres. Bien raro. Ay, no. Las mujeres son a veces bien raras. Unas, otras no. De hecho, bajo un poco más. Está loca, perra. ¿Qué más andas diciendo tú que tengo que estar como? Tengo un poco de cabello en mi paja, como de cabello. Perra. Tienes manos de hombre. Tienes manos. Pues, ¿qué pensabas, puñetas? ¿Qué pensabas? No hayas como andar de puta. Ah, no, ni me habla nadie. No me habla ni un viejo. Ayer se quedó un amigo aquí conmigo a dormir. Y se fue temprano el bebé. Viste que Kimberly se embarazada así. Estoy desayunando manzana con galletas de avena. De pura avena. El Nito que me iba a comer no me lo traje, lo dejé allá. La burrita dice que estás embarazada. Ay, la burrita está bien gorda. Ay, la burrita nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Acuerpada la turbo. Ay, qué guapa se ve la Galil. Ay, el señor no es de la sesión. La chiche visca, sí, tengo una chiche visca. Tú coges más que las feas que te critican. Ah, eso sí. Eso sí. Vive sola, vivo con Nicolás. En México vivo con Nicole y Agustín. Pero Agus ya se va a la casa de los famosos. Wendy, viste que contrataron a Brita en Televisa. Yo ya sabía. Desde hace 3 meses sabía yo, 4 meses. Yo ya sabía desde hace 3 o 4 meses porque todos nos platicamos porque vamos a estar en la jugada. En la jugada del verano. Pues tu DN que es aquí en Televisa. En Univisión. Digo en Televisa. También en Univisión. Y vamos a tener un amor viejo en París y también lo de la burrita. Va a estar padre. La burrita y la turbo la están rompiendo muy bien, a mí me encantaron. Y déjenme decirles una cosa, ellas dos me encantan porque son jotas que no son envidiosas. Que no, que les gusta que las demás brillen, que todo, les digo por las pláticas que hemos tenido, porque hemos platicado bonito atrás de cámaras y todo. Y ellas son muy conscientes de todo. Bien. No están mareadas ni nada. La neta, por eso, a mí me gusta rodearme de gente así. La neta. Wendy Párez, ¿qué piensas de que Agus ganará la casa de los famosos? Sea, ¿qué has dicho que hay jotas? Sí, hay jotas que, uff, no, ya les hacen una entrevista y se sienten el culo del mundo.
Nomás que yo no digo nada hasta que ustedes un día vean y se les caigan las máscaras. Pero miren, yo no voy a decir nada porque les voy a decir que si yo digo algo, van a luego lo voy a decir envidiosa. No es cierto. Es mentira. Yo estoy viviéndolo. Ustedes nomás están por allá, perras. Yo estoy viéndolo, yo sé. Pero yo, callar. Todo sale a flote, tarde que temprano. Ya somos compañera de empresa. ¡Ay, burrita, burrona, hermana! Grecia dice, no, hombre. Mira, burrita, les estoy diciendo que como tú y yo y Turbulence ya hemos platicado detrás de cámaras y todo, a mí me gusta rodearme de gente así cuando se trata de trabajo y de amistad, ¿verdad? De amistad, porque antes de trabajo somos amiguitas, somos así padre. Me gusta rodearme de ese tipo de gente que es gente que te suma, que no te ve como con envidia o porque tú sí, yo no. Y así hay muchas jotas que yo conozco dentro de esto de la farándula o el internet y eso. De verdad, hermanas. Y ellas son una de las que me gusta estar con ellas porque son más centradas, como que están más enfocadas en el trabajo y en eso que en las cosas de otras. ¿Sí me entienden? Y eso a mí me cae mal. Las que andan en otro enfocadas en cosas ajenas. O que, ay, esta está haciendo esto, hay que, o sea, no, y les da coraje y todo, por eso no les va bien. Y por eso les digo que va a estar chido. Para que vayan, no se lo pierdan. La burrita hizo un desvergue, ¿eh? Mira, turbo. Yo no les puedo platicar, porque obviamente es un contenido de tu DN que va a estar muy chingón para las Olimpiadas de verano. Nomás gócenlo. Gócenlo, perras, es lo único que queda, que lo gocen. Mira, burrita, galletas de avena con manzana en la mañana para desayunar, bebé. Te voy a mandar la dieta porque si estás muy gorda. Si estás muy gorda. La turbo dice que ya hasta te mandó a hacer que más stretch, más que estire más el traje de la burra. Ya no estiraba nada y las piedras se le están botando de tanto estirón. Aquí, la panza y todo. Y el pitito. Ay, no. ¿Tú estás en otro nivel? No, no estamos en otro nivel. Mira, ni burrita ni nadie estamos en... Todas estamos como... Pues nos está empezando a ir muy bien. Y lo que pasa aquí es que lo chido es que debes debes de ser humilde y todo, porque nunca se sabe cuándo se termine esto. Entonces, esto, lo importante es mantenerte y llevarlo y reinventarte. No que no, porque fama y un chingo para muchas, pero si no sabes manejar o manejar tu mente o manejar tus emociones, en cualquier momento te truena. Pero bueno, yo no soy nadie para andar juzgando a las demás, solamente ni estoy diciendo nombres, solo estamos en plática, ¿verdad, puñetas? Ahora que muy delgada, ¡claro! ¡Claro! Ay, voy a despertar a Agus. Agus me oye más que Nico. Nombres, no, Grecia, no voy a decir nombres, perra. No. Les digo, que si yo les contara, hay tal cosa así que conozco y anda de mamoncita y así, que es lo primero que van a pensar la gente. No hay que ser inteligentes. ¿Qué es primero lo que va a pensar la gente? Esta es una envidiosa. Porque la otra no está hablando de mal de ella y ella sí está hablando mal. Que van a pensar que es mal, pero en realidad es la verdad. Porque esta no habla y esta sí habla de... Entonces, ahí está el error. Ahí está el error. Acuérdense que la que habla mal, de las que hablan mal de las demás, son de las que nos tenemos que cuidar. O no cuidar, simplemente, pues, a un lado. ¿Sí me entienden? Eso está chido. Entonces, está... ¡Ay, mis suegros! ¡Niam! No se crea. ¡Ay, está bien guapo! Está bien guapo. Eduardo Capetillo Jr. Bien guapo. Si le hablo, hermana, si le hablo bien. Es mi amiguito. A la que habla mal, se le pudre tan mal. Yo lo sé, hermana. ¡Ay, el Paul! Tan fea, mi comadre.
De que debe ir con la burrita y la turbú a cocinando con esas perras. A cocinar. Pero no he ido, manas. Ahora que vaya con el Poncho, a ver si les digo si tienen tiempo ellas y paso ahí con ellas a jotear. Ya me van a venir a cambiar las uñas en la noche. Y mi marido dijo, Grecia, ay, pobre Grecia, ¿eh? Pues acuérdate que tú estás casada, hija, ¿eh? Si quieres ponerlo ahorita en Facebook, te reto a que pongas en Facebook mi marido, Eduardo Capetillo. Ponlo, si eres perra, ponlo y ahorita así. Como que ya te pareces más a tu hijo, Gohan. Ay, hermana, yo extraño mucho a Gohan. ¿Les digo algo? Ahorita que mi papá está bien malito. Ay, yo dije, ¿cómo son las cosas de que... Pues uno tiene que estar trabajando y todo. Y mi papá malo. Yo quisiera estar ahí con él. Y yo dije, no quiero que mi papá piense que no me importa. Que no me importa que esté malo o que esté... ¿Sí me entienden? O sea, no quiero que él piense que yo soy como una mal hija o algo así. O sea, no sé cómo explicárselo. O sea, que él piense que no me interesa que esté malo. Sí me interesa y mucho, hermana. Yo estoy al pendiente de él y con mi hermana y en el grupo de la familia estamos hablando y todo. Entonces ahorita le cortaron un pedazo de intestino y le quitaron el apéndice porque tenía mucha pus por dentro. Un pedo, hermanas. Tenía un pedo ahí mi papá, pobrecito, y todo. Y ahorita estuve pensando muchas cosas y dije, miren, el trabajo es una bendición y todo, pero también yo creo que tienes que darle prioridad a tu familia y a lo que tú, con lo que tú te sientas bien y que tú estés bien. Entonces, la verdad, dije, ¿qué hago? Y también pensé en mi bebé, en mis perritos. Yo dije, ay, no, mis perritos ahí se van a olvidar de mí. No se olvidan los perritos, ¿verdad? Pero yo dije, yo, al rato le pasa algo a un perrito mío. Y yo trabajo y trabajo. Ahorita están remodelando la casa y todo para que mis perritos vivan bonito conmigo y todo. Yo sé, es un proceso. Pero ahorita me ha llovido. Por una vez de cirugía. Llevo 6 días con diarrea. ¿Me vas a hacer fiesta para el bautizo al Melo? Ahora, perra. Me estoy tomando unas vitaminas, hermanas. Ahí están. De colágeno. Miren. Pero me dejen de la clase. Es un suplemento alimenticio de colágeno. Mira, ahorita ahí tengo esa agüita. No, mira. Pero están otras vitaminas, son unas. Unas capsulitas igual de esta bolsa grande. Ah, están en la maleta. Y todo que ver. Todo que ver. ¿Es verdad que vas a conducir a casa de las mamás? No, nomás voy a estar en el panel y eso. Vamos a reposarlos. Ese pequeño desayuno. Y ahorita ratito almuerzo. Como que ojalá que a Gus se le pegue algo de hacer. Como un pollito o algo por el estilo. Y mi Nicole está acostado, hermana, está dormidito. Déjenlo, Nicole, duró muchos días, ya trabajé ¿en dónde? En Cartagena. Y ahorita ocupa, tiene derecho a estar acostado y echado. Ay, ya esas colitas ya me las han hecho, bebés, ¿eh? A mí ya me las han hecho en color rosa. Y perdónenme ahí el desmadre que tengo ahí, mira. Me han hecho esas rositas a mí esas. Una sopita, ahí tengo sopita. Gracia ya confirmó que la gomita va a estar en la casa de los famosos. Se le salió en un en vivo. Ay, Grecia. La verdad, no sé si esté. Ya las voy a dejar, culeras. Cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos. Nos vemos. Les mando un beso en su órgano reproductor masculino y femenino.